Hola a todos, bueno, ya estoy estrenando mi chisme, que ya lo tengo aquí puesto en el cristal. Y nada, me pasaba por aquí, esto es un vídeo muy, muy, muy cortito, para deciros que he cambiado el nombre del canal. Ahora se va a llamar Ana MD, ¿vale? Espero que os guste. Seguidamente cambiaré la intro, seguramente. Y nada, que por aquí estamos ahora aproximadamente a unos 32, 33 grados. Hace mucha calor con Calima, pero seguimos con viento. En cuanto a la dieta, en el vídeo anterior quiero aclarar que la dieta no es porque me encuentre gorda, ni porque me encuentre mal, ni nada parecido. Quiero decir que la dieta es por salud. Tenía un peso considerable y mi doctora y mi enfermera consideraron que tenía que ponerme a dieta. Por tema de salud, porque si subía 2 kilos más tendría que pasar por quirófano. Así que yo, por salud, estoy haciendo la dieta para dejarlo bastante claro. Y nada, deciros que Manolo, respecto al ojo, ha amanecido hoy muy bien. Ahora tiene un dolor en la rodilla insoportable. Desde ayer lleva con un dolor en la rodilla insoportable. Lleva toda la tarde de ayer, toda la mañana de hoy, y si mañana sigue igual, lógicamente lo voy a obligar a ir al médico, porque como sabéis, los hombres, no todos, la gran mayoría, en este caso el mío, es antimédico, no le gusta ir al médico. Se está quejando todo el día en casa, ay, 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 me duele, me duele, me duele, pero no va al médico. Voy a tener que obligarlo a ir al médico porque la verdad que es que tiene la rodilla izquierda un poquito hinchada. Y nada, más novedades. Pues que hoy es viernes, que Ainhoa fue al instituto súper contenta porque ya era viernes ya. Que espero que no le marquen muchos deberes. Y nada más, y que se espera un fin de semana en casita porque como está la cosa no está uno como para salir por ahí. A las playas no voy porque están así, abarrotadas. Las playas están así, por lo menos aquí. Mira la calor que hace. Y nada, que llevamos todo el día sin luz porque están arreglando una avería en mi casa y llevamos todo el día sin luz. Así que ahora los macarrones de ayer, que Manolo hizo para ayer y para hoy, los macarrones de ayer no los comeremos fríos porque no funciona el microondas tampoco. Voy a ver si encuentro una busi que tenía yo por ahí, de esas de gas, y calentarla aunque sea en la UCI, porque eso de comerse los macarrones fríos como que no, como que no. Y nada más, no hay muchas más novedades que contaros, la verdad. Me he dejado las uñas, me estoy dejando las uñas grandes, me las quiero dejar todavía más grandes para pintármelas. Y nada, y que estoy súper contenta con la dieta, que no estoy pasando nada, nada de hambre, estoy comiendo un poquito más sano. Y perdonadme si gesticulo mucho con las manos, pero no sé, como que me encuentro más cómoda hablando con las manos, porque cuando hablo con vosotros, pues como que quiero sentirme cómoda a la hora de hablar con vosotros. Y ¿qué más? Que quiero haceros pronto un vídeo específico de la fibromialgia. Que si queréis que os haga ese vídeo específico, por favor, dejármelo aquí en comentarios. Y por supuesto, con bastante información y todo bastante detallado, os haré un vídeo de la fibromialgia. Y también os haré un vídeo que yo espero que os pueda ayudar. También habrá mucha gente que no le interese el tema, pero habrá otras que sí. Entonces yo, en la medida de lo posible, si os puedo ayudar, haré otro vídeo específico para las personas que tengáis niños con TDA o niños con TDAH. ¿Qué significa? El TDA significa trastorno déficit de atención y el TDAH significa trastorno déficit de atención hiperactividad. El de mi hija es TDAH, trastorno déficit de atención con hiperactividad, y tiene un 33% de discapacidad de retraso madurativo. Así que, dicho esto, que si queréis que os haga un vídeo específico de esas dos cosas, me especificáis de qué cosas, si de una o de la otra, por favor, dejármelo aquí en comentarios y con mucho gusto y con mucho amor os haré ese vídeo específico.
Así que después de 5 minutos de vídeo, que este era un vídeo cortito, espero que os haya servido esta pequeñita charleta. Que un besito para todos y cualquier cosa que queráis, me lo escribís en comentarios. Y quiero aprovechar la ocasión que me voy a buscar a Ainhoa al instituto. Quiero aprovechar la ocasión para mandarle un saludito muy especial a una seguidora, una suscriptora que me sigue mucho, que me comenta mucho y que me encanta sus palabras de ánimo, a Channel número 5. Channel número 5, un besito muy grande, que muchas, muchas gracias por tus palabras de ánimo y que me ayudan mucho a seguir aquí en este mundo de YouTube. Y que un besito para ti y que todos aquellos que queráis que os salude o que os mande un besito, también dejarlo en comentarios. No me enrollo mucho más, mi gente. Y hasta el próximo vídeo. Adiós.